Hola amigos, en esta oportunidad vamos a hacer una instalación simple, lo que siempre se hace en casa, ¿no? Vamos a instalar lo que es un interruptor simple con un foco, lo más real posible. Bueno, lo normal que tenemos en casa, vamos a bosquejar el circuito, es tenemos una línea de fase y también tenemos una línea de neutro. Esta sería nuestra línea fase, sería nuestra línea neutro. Normalmente el color del cable, según norma, lo que es fase, puede ser color rojo, negro, marrón o gris. Esos colores son según norma. Y en el caso de neutro, el color que debería ser según norma es el color azul. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos nuestra línea fase, nuestra línea neutro. Vamos a ver, por aquí tendríamos nuestro interruptor. Y por acá tendríamos nuestro foco, lámpara o foco. Lo primero que vamos a hacer es conectaríamos nuestra línea de neutro con el foco. Nuestra línea neutro con el foco. Por este otro extremo, lo que vamos a hacer es vamos a conectar nuestra línea fase con el interruptor, con un extremo del interruptor. Bien. Como queremos asemejarnos lo más real posible, esta línea bajaría por un tubo a nuestra caja rectangular, que sería donde se encuentra el interruptor. Aquí vamos a montar nuestro interruptor. Entonces el otro extremo del cable iría por aquí, sube por todo el tubo y por aquí llegaríamos a instalar con nuestro foco. Entonces en aquí ya estaría llegando nuestra línea neutro y nuestra línea fase. Entonces este es todo el circuito que vamos a necesitar para poner en funcionamiento nuestro interruptor a nuestro foco. Vamos a ver cómo es en la realidad. Este bosquejo lo vamos a hacer en la realidad y aquí tenemos. A ver, veamos. Bien amigos, en la realidad, de acuerdo a nuestro circuito, del bosquejo de nuestro circuito, este sería la línea fase, y aquí sería la línea neutro, este sería nuestro interruptor simple, empotrable, que en teoría iría en la pared, y este sería nuestro socket, ¿no? También empotrable al techo. Bien amigos, vamos a continuar para ver cómo quedaría en la realidad todo nuestro circuito que hemos plasmado en el papel. Primeramente, vamos a conectar lo que es la fase, ¿no? Nuestro cable, lo que sería fase, con nuestro interruptor. Bueno, ahí tenemos amigos. En la realidad, esto de aquí estaría, este cable estaría bajando por un tubo, ¿no? En nuestra pared, por un tubo. Una vez que hemos conectado nuestra fase, ahora vamos a conectar el otro extremo del cable. Bien. Bien, ahí tenemos amigos. Y lo mismo, ¿no? Como les decía, esto de acá por dentro del tubo iría nuestro cable hacia arriba para poder empalmar con nuestro interruptor, ¿no? Bueno, ahí tenemos. Ahora vamos a conectar lo que es el neutro, ¿no? El neutro vamos a conectar con nuestro socket.
Vamos a coger un... Ahí tenemos. Esta es nuestra fase, nuestra línea neutro. Esto vamos a empalmar. Ahí tenemos. Y esta sería nuestra fase neutro, es decir, nuestra fase, la línea fase que empalmaría a nuestro socket, ¿no? Para poder abrir y cerrar el circuito. Bien, amigos, ahí tenemos. Ahí tenemos, amigos. Entonces, en la realidad, ¿cómo sería? En la realidad, esta caja rectangular encajaría con nuestro, encontraríamos con nuestro interruptor, ¿no? Y este foco, en la realidad, iría en la parte del techo. En la parte del techo, en nuestra caja octogonal, que le dicen. Aquí, así se coloca, así terminaría en la realidad. Ahora ya hemos empalmado nuestra la fase y neutro. Entonces vamos a proceder a lo que es aislar, ¿no? Vamos a aislar los cables que hemos empalmado. Vamos a proceder a aislar los cables que hemos empalmado. Con cinta aislante, ¿no? Ahí tenemos, amigos, la fase. Vamos a aislar lo que es nuestra línea neutro. Ahí tenemos, amigos. Entonces, esto estaría quedando de esta manera. Y vamos a probar nuestro circuito que realmente funcione, ¿no? Vamos a colocar nuestro foco. Bien, amigos. Ahí vamos a probar toda nuestra instalación y ver si nuestro circuito funciona. Ahí está, amigos. Esto es una instalación simple de un interruptor y de un socket y un interruptor, ¿no? Bueno, amigos, esto está diseñado como una instalación fija que se va a hacer en casa, ¿no? En teoría, estos cables irían dentro de un tubo, ¿no? Dentro de un tubo irían estos cables. Bueno, amigos, como siempre, muchas gracias por ver el video. Como siempre, si eres nuevo, suscríbete al canal, dale like y déjanos tus comentarios para poder resolver algunas dudas. Y como siempre, nos vemos en una siguiente edición.